¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente con ustedes. Mix Deportivo. Programa que está dando que hablar. Pero no nos vamos a halagar nosotros, sino agradecer lo que nos dicen, lo que nos comentan en la calle, en distintos lugares donde nos cruzamos con la gente, con ustedes que nos están viendo, porque nos alientan a seguir adelante, nos felicitan por el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, creemos que eso es importante, porque eso es lo que nos llena un poquito el alma, el corazón, para seguir con esta impronta que es Mix Deportivo. Vamos a empezar el programa del día de hoy, en el cual tenemos de todo. No se puede imaginar la cantidad de actividades que hay y la cantidad de información que tenemos. Vamos a empezar, decía, con el Aikido. Charlamos con practicantes de esta disciplina, gente que se desarrolla con Joaquín, que ya lo tuvimos hace dos programas atrás, y nos comentaban sus vivencias, su experiencia. Aquí estamos con los practicantes de la disciplina Aikido. Ellos son Sergio, Robertino y Nahuel. Puntualmente les voy a preguntar a cada uno por qué llegó esta actividad a sus vidas. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oh, bueno. Falta uno que está en España, Tony, y bueno, otros practicantes. Bueno, a ver, ¿por qué llegó esta disciplina a tu vida, Sergio? Bueno, yo en realidad no hice otras disciplinas de artes marciales. Intenté hacer karate y bueno, fue muy rápido y bueno, descubrimos el Aikido. Y lo hice propio, como algo de forma natural, no tiene una explicación más, o sea, es global, es una forma natural porque yo practico Aikido. Sé que sos músico. ¿Qué relación tiene la música con esta disciplina? ¿En qué la podés relacionar? Bueno, tiene relación en el sentido de la rítmica, en los espacios, los silencios y los finales. La música tiene esas mismas condiciones como para desarrollar algo musical. Y esto sí, es un ida y vuelta como el músico con el público. Es exactamente el uke y el nage, en una práctica intensa. Es una convivencia continua, minuto, segundo, segundo, el movimiento para acompañarse y llegar a la técnica que nosotros queremos profundizar y aprender. Qué bueno, porque a veces consideramos que este tipo de disciplinas son muy rígidas y conectarla directamente con la música me parece que es interesante. Seguramente, sí, la música se compara en ese sentido y sí, es una cuestión de mucha técnica, nos pide mucha técnica. Desde el cuerpo, desde la mente, el aprendizaje es riguroso, los movimientos son exactos, siempre cuidando al uke. El uke es el que entrega su cuerpo para que el nage aprenda, y con esa filosofía nosotros es que hacemos Aikido. Qué bueno. Bueno, gracias. Bueno, Robertino, quiero escucharte a vos ahora, un poquito. Contestando un poco las preguntas que le hacías a Sergio, yo empecé hace poco, hace 4 meses, un poco por un problema de salud que tenía, y descubrí que practicando me olvidaba de mis molestias, mis dolores, y me hice adicto, como si fuera mi medicina, la disciplina del Aikido. Y ahora ya lo hago por gusto, ya trascendí la enfermedad o esa condición, ese proceso que llamamos enfermedad, y ahora lo hago con gusto, para aprender todos los días a conectarme con otra persona, aprendiendo de la otra persona y también trabajando la concentración, ¿no? Que es algo que muchas veces se pierde y acá es muy necesario para que las técnicas se puedan concretar. ¿Cómo pide el cuerpo esa adicción por una disciplina como esta? ¿De qué forma lo pide? Y a mí se me dio naturalmente, no lo pensé mucho. Lo hice y me di cuenta que haciéndolo se me iban los dolores. Así que así fue, una atención a eso, ¿no? Al Aikido y no a la enfermedad. Qué bueno, analgésico, musical. A ver, Nahuel, ¿qué podés aportarnos vos? Bueno, en el caso mío, he practicado otras artes marciales, me gustan las artes marciales en general. Las japonesas me gustan especialmente dentro de las artes marciales, y puntualmente el Aikido, en el caso mío, tal vez viene un poco por lo que decía Robertino, de condiciones físicas que te hacen necesario un determinado grado o un cierto grado de actividad o un tipo de actividad como esta,
En el caso mío particularmente, más que una enfermedad física, es una condición de, digamos, de estructuras mentales que esta disciplina me ayuda a contrarrestar, digamos, ¿no? Yo tiendo a ser tal vez medio rígido, y justamente el Aikido es completamente lo contrario, es una cosa circular, es fluida, te obliga a mover el cuerpo y a entregar el cuerpo de otra manera que tal vez otras disciplinas no la hacen, te vuelven más rígido. En este caso es como que te obliga a desestructurar muchas cuestiones, en el caso mío, mentales y de costumbres, ¿no? Que tiendo a... De hecho, justamente hoy venía hablando con el profe que hace varios días que no practico y me duele la cintura por otras cuestiones, y esto, la práctica de hoy me dejó como mucho más relajada la zona lumbar, y bueno, aparte de la disciplina en sí mismo marcial, ¿no es cierto? Que me interesa. Y yo hace, bueno, muchos años que lo practico, lo he hecho interrumpidamente por diversos motivos, pero hace muchos años que ha llegado a mí, ahora cuando empezamos con Joaquín en el 2000 más o menos, que después se sumó Sergio, después cortamos, después empezamos de nuevo, pero hace muchos años que está dentro de mi condición diaria, digamos, ¿no? Qué bueno, porque uno la piensa y la siente como algo muy estructurado, ¿no? O muy rígido, y sin embargo, tres testimonios totalmente opuestos, distintos e iguales entre sí. Así que, bueno, los invitamos a que se sumen a esta actividad. Muchísimas gracias, profesor, otra vez. Muchísimas gracias a ustedes. Y así cerramos la nota. Distintos testimonios para una misma actividad, distintas realidades, distintas vivencias. Esto es lo bueno, esto es lo que el deporte genera y esto es lo que nosotros queremos mostrar. Recuerden que para comunicarse con nosotros, mixdeportivotv@gmail.com o al teléfono 15 63 11 43 o bien en la página de Facebook Mix Deportivo TV, igual que también en YouTube, Mix Deportivo TV, donde ustedes pueden ver lo que estamos pasando ahora en el programa. Vamos a continuar con la actividad de karting. Tenemos un informe relacionado con la Federación Cordobesa o con la Asociación Cordobesa de Karting que hemos preparado para ustedes. Campeonato Provincial de Karting en Tierra. La información se la agradecemos a Cecilia Torres Álamo, responsable de prensa de esta categoría del karting. Categoría 125 libre. El campeonato lo encabeza el número 1 Matías Cravero con 51 puntos, segundo el 99 Federico Viola con 49 puntos y tercero el 3 Sergio Lorenzino con 44 puntos. En la categoría 150 menor, el campeonato lo encabeza el 102 Bautista Negro con 72 puntos, segundo el 414 Juan Manuel Napolitano con 54 puntos y tercero el 106 Tomás Arcari con 42 puntos. En la 150 cadetes, el campeonato lo encabeza el 2 Marcos Magnante con 82 puntos, segundo el 1 Lautaro Medina con 60 puntos y tercero el 401 Jonathan Pelayes con 46 puntos. En la Internacional Cadetes, el campeonato lo encabeza el 306 Marcos Magnante con 69 puntos, segundo el 401 Federico Pallero con 68 puntos y tercero el 399 Robertino Sereno con 51 puntos. Solo resta disputar una competencia de este nutrido certamen de karting, la misma será en el mes de noviembre en escenario a confirmar. Importante actividad del karting que realmente congrega a muchos pilotos aquí en Córdoba, y la categoría en tierra es realmente muy, muy movida, y los chicos y la gente que participa se divierte y lo pasa muy lindo. Vamos a cambiar la información, pero antes les recuerdo que en Mix Deportivo también subimos las imágenes a YouTube para aquellos que no pueden llegar a ver el programa o no alcanzan a ver las repeticiones por el canal 11, puedan vernos en internet a través de YouTube, como indica la placa que estamos viendo, Mix Deportivo TV, y allí van a poder acceder a ver toda la información, todo lo que estamos mostrando a través del canal. Continuamos ahora con otra actividad y es el vóley. Se desarrolló un partido por el torneo de vóley masculino de primera y los chicos de la biblioteca jugaron contra Cosquín con un partido que mejor que nos lo digan los participantes.
Pablo, ¿partido difícil? Un partido difícil. ¿Qué tal? Buenas tardes, antes que nada. Creíamos que iba a ser un partido más tranquilo y al final se nos terminó complicando un poquito. Pero fue un lindo partido. Aparte de chicos de Cojín, son muy buenos compañeros, aparte de ser de otro club. Pero un partido tranquilo fue dentro de todo. Llegamos y estaban 2-1, casi lo ganan y tuvieron que ir al tiebreak. ¿Qué pasó ahí? Y por ahí momentos que no nos salen las cosas y se nos complicó un poquito más con la recepción. Ellos empezaron a forzar un poquito más con el saque y se pudieron llevar ellos el tercer set, el cuarto set, perdón, pero por errores nuestros, fueron muchos errores nuestros. ¿Qué se siente cuando está un partido así tan peleado y tenés que ir a definirlo y no hay vuelta en el último, en el tiebreak? Y es mucho la adrenalina. Yo creo que el problema del equipo nuestro es el tema de la adrenalina, lo que nos lleva a cometer muchos errores. Y nosotros tenemos que trabajar, me parece, un poquito más en eso para poder llegar a dar los partidos antes. En los momentos decisivos, cuando está punto y punto, nos come mucho la cabeza, a mí en especial, así que por eso son los errores no forzados. ¿Qué significa haberse venido para acá, para la cumbre, a la biblioteca, a desarrollar el vóley? Un espectáculo, cambia totalmente. Nosotros allá tenemos que entrenar y por ahí nos comíamos mucho frío, cuando había mucho viento o lluvia no podíamos directamente entrenar. Y después te cambia un espacio, una cancha cerrada, te da mucho más orientación para el juego. Cambia muchísimo. La verdad que estamos muy, muy conformes, estamos chochos de haber venido a jugar acá a la biblioteca. Pablo Castillo, uno de los integrantes del equipo de vóley que ganaron hoy aquí frente a Cosquín. Muchísimas gracias, Este es el final del primer bloque de Mix Deportivo. Creo que fue bastante movidito y no se imaginan lo que viene. Hacemos un breve corte y ya estamos con ustedes.